Cerveza Indio. Open Consulting Group. Open. Tacos del Julio. No comas ansias, come Tacos del Julio. Joya, el sabor de aquí. V-Track, distribuidor autorizado Sony. Presentan. ¿Qué tal, raza? Me da muchísimo gusto saludarlos. ¿Cómo está la raza? Hasta parece que sí cenaron, me parece que sí cenaron. Estamos transmitiendo en vivo desde los Tacos de Julio. Hoy, transmisión simultánea por soloentumundo.mx y en aplicaciones Solo en tu Mundo. Entumundo.mx en línea y Solo en tu Mundo, descarga la aplicación donde dice televisión, ahí nos vas a poder ver. Quiero agradecer a toda la gente que nos está viendo, Madame Cuba, Jesús Octavio Cárdenas, Daniel Contreras, Daniel Osoya. Solo en tu Mundo nos está sintonizando también. Saludos al Chopi, saludos a la banda, aquí siempre pendientes de Desvelado, estoy dando pecho. Gracias, Chopi, te mando un abrazo grande. Saludos a Daniel Farías, que qué buenos recuerdos. ¿Dónde están transmitiendo? Estamos transmitiendo en vivo desde los Tacos de Julio en el Centrito Valle. Y quiero comentarte bien rápido los próximos eventos que tenemos. Bien rápido, este viernes 14 de julio, las hermanas del metal, las damas del rock, las regiomontanas de la buena música, van a estar en el Foro Didi. The Warning va a estar en el Foro Didi presentando su disco Queen of the Murder Scene. Y este sábado en Saltillo, sábado 15, precisamente para festejar el Día del Padre, vamos a estar en Pizza and Beer, en el Festival de la Cerveza en Saltillo. Va a estar Genitalica, Big Javi, Los Tenampas, Cabrito Vudú, Los Quehaceres de Mamá, Becerros, Atlético Carnaval, La Cumbancha, Bambú, Espantosas X y muchos más. Los terrenos de la feria en Saltillo. Pero aparte, aquí en Monterrey hay otro festival que se llama Pizza and Beer, con Fires, La Verbena Popular, Fónica, Mezcalina, Santos, Primo Band y muchas más. Esto va a ser en el Nuevo Sur. Y luego, 22 de junio, Machaca Fest. ¡Desvelados tiene boletos para Machaca! Gwen Stefani, Jaguares, Ángeles Azules, Me Gusta Tu Inocencia, Amo Sus Errores, ¿Tienes un Ganso? Alejandra, nadie vio ese meme, yo solo, sorry. El Cártel de Santa va a estar en el Machaca, Cultura Profética, Escape, Mago de Oz, Jumbo Chetes y Genitalica va a estar bueno, sábado 22 de junio. No se lo vayan a perder. Y luego el Zapal es el 6 de julio en Saltillo, también con Café Tacuba, Moderato, La Leyenda, La Avanzada Sinfónica, va a estar muy bueno. Del 4 al 7 de julio, el Sultana Bike Weekend, 19 de octubre, Tecate Live Out, y el 30 de noviembre, Auditorio Cine Banamex, los Caifanes regresan a Monterrey. Pero hoy tenemos dos buenas bandas. Recuerda que este programa Desvelado regresó porque tú lo pediste. Regresamos precisamente para presentarte a las nuevas bandas que están haciendo ruido y que formes tu propia opinión y sobre todo que valores tanto el Regio Power como todo lo que se hace en el país del buen rock en español. Señores, señores, hoy tenemos en un momento más The LA Comes. Con la H muda, por cierto. Y para abrir, aquí está Borrasca. ¡Sí!
con tantas veces que no crees en el amor. Siempre dice que el dolor es lo que le da sabor. Si esta vida te maltrata, pues te caes y te levantas. Dame la oportunidad, yo no te voy a fallar. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer que sin sus besos moriré? Déjame entrar por la rendija de tu corazón. Déjame entrar por la rendija de tu corazón. Y si tú quieres hoy mi vida te daré, cada minuto muy cerquita de tu piel. Hasta perder la razón, yo me estoy volviendo loco por ti, mi vida, poco a poco. Dolor es el precio del amor, yo por ti lo pagaría, por amarte noche y día. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer que sin sus besos moriré? Déjame entrar por la rendija de tu corazón. Déjame entrar por la rendija de tu corazón. Y si tú quieres hoy mi vida te daré, cada minuto muy cerquita de tu piel. Fuerte el aplauso para Borrasca, por favor, grandote. Quiero saludar a toda la gente que nos está sintonizando, en serio, muchas gracias. Ferguson and Moore, saludotes. Daniel Contreras, hay unos botoncitos al lado del celular, súbanle ustedes al volumen. ¿Por qué? ¿No se oye? ¿Ustedes sí lo oían? ¿Yo sí lo oigo? ¿Sí se oye? Luis Carlos, saludos, compadre Juan Ramón, saludotes. Luis Carlos, saludos a mi mami que nos está viendo. Hoy se veía Júpiter más cerca que nunca y se veía en cuatro de todas sus lunas. Ahí se veía. Hoy. ¿Sí se oye? Hoy. Aquí está la transmisión. Quiero saludar a toda la gente que nos está sintonizando. En serio, muchas gracias. ¿De veras? Es que hay raza que me está diciendo que no se oye. ¿Qué ritmo tan sabroso traen los de Borrasca? Que si tienen novia, pregunta Roberto. Saludos. El que no comparte la publicación no se va a ganar bonetos para el Machaca. Yo ya compartí, dice Oan. Juan Manuel, yo quiero boletos. Sí les voy a regalar boletos para la Machaca, pero todavía no, bien pendientes.
¿Quién está en la cámara de Juan Ramón que se ve fuera de foco? No, así estoy. Yo estoy fuera de foco natural. No es el camarógrafo. No le echen la culpa. Si se mueve es Mauricio, si estoy fuera de foco es Alejandro, para que vayan sabiendo. Brenda, saludotes. Brenda AR Aspi, compartan la publicación. Anaela Méndez, qué buenos ritmos trae el grupo. Muy buen grupo. Gracias. Lili Chapa, saludotes. Tenemos más música, señores y señores. Señoras y señores. Niños y niñas aficionados que viven la intensidad del rock en español. Borrasca desde... Desde Monclova. Ah, de todo Coahuila. O sea, de todos lados de Coahuila. Bueno, ahorita les pregunto bien. Borrasca está en la casa. ¡Venga! Vamos por partes. Primero, en los teclados, Irán Miranda.
Muy bien, Irame. Teclado y acordeón, aparte. Ey, ey. Excelente. ¿De qué parte de Coahuila? Yo soy de Saltillo, soy saltillense. Ah, entonces vas a ir al Beer Fest el sábado. Claro, claro. Ah, pues ahí nos vemos, ahí voy a estar. Mira, hoy, ahí está el grupo tocando. Sí se oye, sí se oye. ¡En el bajo! Ángel Villarreal, saludos, banda. ¡Yeah! ¿De qué parte de Coahuila? De Saltillo, Coahuila. Ah, también saltillense, muy bien. En la primera voz y primera espada. Daniel Tobar. ¿De qué parte eres, Daniel? De Torreón, Coahuila. De Torreón. Oye, ¿cómo ensaya? No, pues nos vemos en medio, ahí en Derramadero. Digo, ¿en dónde nos...? Algo así es. Algo así. Sí, es ponernos de acuerdo y como si fuera fiesta familiar, ese día no se toca para nada. Muy bien. En la batería, vete, tómamelo, Alex, porque luego el baterista nunca sale. En la traca. Antonio Mavisca, Saltillo, Coahuila. Muy bien, mi Toño. Y en la guitarra. Buenas noches, Joel Musquiz de Piedras Negras, Coahuila. La entrada de Desvelados, AC/DC Thunderstruck. Güey, es la primera que se aprende uno. Bueno, Smoke on the Water y luego esa. ¡Es todo! También aquí rockeamos duro. Es todo, compadre. Muy bien, muy bien. Entonces, el único de Torreón eres tú y tú de Piedras. Tú estás más lejos, güey. Sí, la verdad es un show para los ensayos, pero me da gusto saludarte. Digo, ya teníamos, yo estuve contigo hace como 20 años con Caos. Sí, señor. Y me da gusto volverte a ver y que sigas apoyando a los nuevos talentos y ahora con mi nuevo proyecto que es Borrasca. A la orden, compadre. De hecho, mucha raza no sabe, pero Caos, los de La Planta, ¿te acuerdas de La Enredadera? El primer programa al que fueron y que se hicieron hiper ultra mega virales, no se llamaba así antes, fue Desvelados. Muchas gracias, compadre. Pues mucha suerte. Esta rola increíble, la baladita, ¿eh? Muchas gracias. Y estamos ahí en todas las plataformas digitales para que sigan el proyecto. Ahorita los voy a entrevistar bien allá en los tacos. Campechanas, tacos de trompo, ¿qué les pido? Frijolitos a la charra, ¿qué quieren? De una vez. A todo le entramos. Órale, déjame pedir de una vez. Dos rolas. Se prepara TLA Comes. Tenemos cápsula de Desvelado Cine. Gracias a toda la gente que nos está viendo. Lola Galván, Miguel Blanco, mi compadre y amigo Marco Mascorro. Te agradezco mucho que siempre nos estés viendo. Ivonne Rayadicta, saludos. ¿Desde dónde transmiten? Estamos transmitiendo en vivo desde Los Tacos de Julio en Río Orinoco. Aquí vamos a estar hasta las 11 si te quieres venir para acá. Saludos a Roberto Nusa, que toques la de La Planta. Ese es para el otro programa. Saludos a Nelly Rocha, a Daniel Contreras, a Luis Carlos. Nada como Desvelados, lo estoy viendo con una cerveza. Dice, antes no tomaba, pero ahora ya me da permiso mi esposa. Es todo, que pere. Saludos a Héctor y a toda la gente que lo está viendo. Tenemos dos rolas. Aquí está La Borrasca en Desvelados. ¡Adelante! Bella, natural y bella, tienes un aroma que me atrapa y me provoca y me lleva donde nunca soñé. Bella, misteriosa y bella, cura mis heridas, eres tú la medicina, ven y calma este dolor, hay amor. Que el mundo diga que eres mala, él no sabe de este sentimiento. Por mi amor, yo te llevo dentro de mi ser. Vayas nunca, por favor. Bella, peligrosa y bella,
eres paz, eres la guerra, eres el fruto de la tierra. Muchos mueren por estar junto a ti. Guaya, cha, 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 y no me dejes. Guaya, cha, 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 por favor. Quédate conmigo en este viaje, te alucino y no quiero que termine este amor. Y aunque el mundo diga que eres mala, no saben este sentimiento. Porque amor, yo te llevo dentro de mi ser. No te vayas nunca. Por favor, te robaré un beso, bella, escondidas en mi habitación, y bailará la luna llena y hará una fiesta de este amor. Te robaré un beso, bella, será el secreto entre tú y yo, y bailará entre mis piernas. No quiero que te vayas, amor. Secreto entre tú y yo. No quiero que, no, 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 que me vayas, amor. No, 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 no te vayas, amor. Una y otra vez, ay mamá, bajará la luna llena para ti, para mi amor. Qué rico la cosecha del amor que con amor se siembra. Será un secreto entre tú y yo. Una rolita más, algo con sabor norteño para todos ustedes, porque somos del norte y la música que nos representa, ¿por qué no? Es una lástima que siempre que tocamos esta rola nos estamos echando chévere. ¿Qué se requiere? Acábame de matar. No
quiero llorar. Ay, qué dolor, pero de mí te vas a acordar. Ya verás que cuando tú estés con otro, a mí tú me vas a llorar. Ay, qué dolor, hoy el sol te calienta más. Venga a rodar y no vuelvas jamás, tu tormenta no te vuelva más. ¡En el acordeón! ¡Mira, Miranda! ¡En el bajo, Ángel! Fue el Musky en la guitarra. En la batería, Toño Cuevas. Para servirles, banda, un abrazo. Muchas gracias. Siempre te di lo mejor. De eso no te quejarás. Pero tu mala cabeza y tus malas costumbres hoy te hicieron. Qué dolor, pero de mí te vas a acordar. Ya verás que cuando tú estés con otro, a mí tú me vas a llorar. Ay, qué dolor, hoy el sol se calienta más. Vete a rodar y no vuelvas jamás, tú también ya no te vuelvo más. No te vuelvo más, no, 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 no. Gracias, banda. Vete a rodar y no vuelva. Estamos transmitiendo en vivo desde los Tacos de Julio, precisamente acá ubicados en el Centrito Valle. Vamos a entrevistar bien rápido a nuestra banda. Nada más quiero comentarte que tengo boletos dobles. Tengo, ¿qué es uno o dos boletos dobles? Dos dobles, o sea, tengo cuatro boletos. Tengo cuatro boletos para estar este sábado en el Pizza and Beer Fest aquí en Monterrey, en el Nuevo Sur. Dos boletos dobles. ¿Quién se los quiere ganar? Que me digan aquí en la gente que nos está viendo en vivo por Facebook. Tengo boletos dobles. El Pizza and Beer Fest aquí en Monterrey va a estar Fires, La Verbena Popular, Fónica, Mezcalina, Carol Garza, va a estar Santos, va a estar Primo Band, El Cangrejo, Eddie Luna y muchos más. Va a ser en el Foro Nuevo Sur, en el Nuevo Sur, que está precisamente al lado del Superama. ¿Quién quiere los dos boletos? Luis Carlos los quiere. Luis Carlos, fan destacado, tú ya te llevaste dos boletos. ¿Quién más quiere los boletos para estar en el Pizza and Beer Fest? Luis Carlos ya se los ganó. Y Guille Tobar quiere tacos. Iramka, oigan, les traje tacos. Con confianza, partner. Éntrale con confianza. Éntrale. Saludos a Chopier y Guznaga. Que le mandemos tacos a la plataforma de perforación de Pemex. Compadre, ningún Uber, ningún Roller Pack, ningún Rappi llega hasta allá. Te la debo. Me quedan dos boletos para el Pizza and Beer Fest. Donde va a estar La Verbena Popular. Que, por cierto, cumple 20 años La Verbena Popular el día 3 de agosto.
La persona que me ponga ahorita en el chat que quiere esos boletos, se los regalo. La Mezcalina, Carol Garza, Santos, Primo Van, Cangrejos, Ediluna, muchos más en el Pizza and Beer Fest este sábado 15 de junio. Cristian Leo Valdés es el segundo. Cristian, tú te los llevaste. Perfecto. Agarra el micro, compadre, agarra el micro de una vez. Otra vez, los nombres completos. Joel Musquiz. Joel, tú empezaste la banda. Es correcto. Tú eres organizador, el líder del clan de Borrasca. Pues sí, empezó con un deseo de hacer mis canciones, hacer una producción de mis canciones. Posteriormente dije, terminé las canciones y dije, bueno, ya tengo mis canciones y ahora me falta una banda. Entonces, de ahí salieron los muchachos, que ahorita es la alineación, tenemos desde el 2016 con ellos. Y pues muy contentos. Y gracias por la invitación aquí, Juan Ramón. Como lo comentábamos hace unos momentos, nos conocemos de hace años con mi otra banda que es por ahí, que estuvimos en tu programa hace ya tiempo. Un buen rato. No, muchas gracias por venir. ¡No se oye el micro! A ver, habla otra vez. Hola, hola, hola. ¿Ya? Sí, probando. Ahí está ya. Te oyes bien lejos, pero sí te oyes. Ah, ok, gracias. Como saludos. Que no tienes voz de vocalista. Ahora sí, ¿tú cómo entraste a la Borrasca, mi vocalista? Bueno, en realidad yo entré por una convocatoria en Facebook. Convocatoria y todo. Yo ahorita, como les comentaba, soy de Torreón, Coahuila. Ahorita estoy viviendo en Acuña, pero pues estuve viviendo un buen rato en Nava. Y ahí me metí a Facebook porque quería pues tocar en una banda, ¿no? O sea, pues, hacer algo de cotorreo. Y me topé con Joel Musquiz, que quería un proyecto de grabación. No estaba muy enterado realmente de lo que esperaba. Y simplemente pues yo no había tocado más que en camiones, en las plazas allá en Torreón, pues yo cantaba en los camiones, pues, básicamente pues para pagar extraordinarios, la neta, y no decirle a mi papá, ¿verdad? Y pues ese fue el escenario que yo le comenté a él y pues ya me agregó y ahí empezamos a hacer las rolas. Y que si pueden los camiones, puede con todo. Exacto. Se aguanta a los choferes de los camiones y a las señoras y a los señores y todo, que no te aguante a ti, cara. Claro, claro. ¿Y luego quién entró, Joel? Después tuvimos un baterista anterior a la alineación y él me presentó aquí a Ángel y a Irán y de Saltillo, eran de Saltillo, y Toño se nos acaba de unir este año. Bienvenido, presta el micro. Mi Toño, ¿tú cómo entraste? ¿También convocatoria en Facebook? O la convocatoria, pero básicamente más bien Ángel fue el que me hizo la invitación directa y después platicamos todos vía en línea. Y el primer proyecto fue grabar Bella, el tema que tocamos ahorita. Empezamos grabando, empezamos entrando en el estudio. Aparte se ve bien rico porque arranca como si fuera balada y luego se va norteño y luego se va tipo a doble tiempo ponqueto y luego regresa otra vez a norteño. Sí, pues esa es la de Dolorido y es toda una odisea de ritmos, ¿verdad? O sea, empezamos con las raíces norteñas. Y después nos damos así como cumbioncito, sabrosón, ¿verdad? Así a sabrosearla. Y luego ya sigue el rockcito, ¿verdad? Así ya más prendido, ¿verdad? Más para la banda. Dice Francisco Manuel Zapata Reynoso, saludos a Dano desde Torreón. ¿Quién es Dano? Así me dice a mi amigo Cholo, un abrazo, carnal. Orgullo tener a la Borrasca en Coahuila. Gracias, Juan Ramón, por invitarlos de parte de Quique Rocamontes. Saludos desde Torreón, saludos a Daniel Tobar. Besos a Daniel Tobar de parte de Lola Galván. Marco Mascorra dice, oye, perfecto, no ha fallado el audio, no le hagan caso a los que tienen el volumen bajito en el celular. Ah, ok, ya. ¿Y tú cómo entraste, bajista? Préstale el micro, mi compadre. Mientras tanto, entrenle a los tacos, güey. Okay. Se enfríen, güey. Bueno, pues yo entré principalmente por invitación de nuestro anterior baterista, Javier Padilla. Me invitan a sumarme al proyecto. Y ya, pues, entramos ahí a complementar, ¿no?, esa parte del bass. Estaba viendo varios de los documentales de los Beatles, ayer me los recomendó mi amigo Sergio Cárdenas, y me aventé tres de los documentales de los Beatles, uno que se llama Eight Days a Week, otro que se llama Hard Day's Night, y otro que se llama Cómo los Beatles Cambiaron el Mundo, y hablan un montón de cosas. Pero los tres documentales hablan precisamente de lo bien que se llevaban los cuatro hasta que llegó Yoko Ono. Fue la perdición. Espero que los tacos de Julio no sean su perdición. Y que de que repente empiecen a fallar a los ensayos por venirse a Monterrey a taquear. No, muchas gracias también aquí a Tacos Don Julio. Monterrey, ¿no? Sí, exacto. Muchas gracias por también aquí al patrocinador, ¿verdad? A Tacos Don Julio por dejarnos aquí el espacio para echar rock and roll aquí contigo, aquí en el programa. A la orden, compadre. ¿Qué sigue para Borrasca? O sea, dices que tienes poco con esta alineación. ¿Qué sigue? Los planes son grabar ya un disco completo, promocionarlo a nivel nacional.
y posteriormente empezar una gira de presentaciones. Iniciaríamos en nuestro estado Coahuila. Estamos muy interesados ahí, si hay por ahí algún organizador de festivales, invítenos, ya, hacemos la invitación para que nos inviten. Sí, la verdad, sí hacemos desmadre. Nos interesa venir por acá, nos gustaría estar por acá nuevamente. Y bueno, pues es por una de las razones porque las que estamos aquí contigo, ¿no? Para que vean, presentarles nuestra propuesta. Claro. Bueno, como quiera, dense un rol el sábado, yo voy a conducir ahí el Festival de la Cerveza. Ah, okay. Igual les presento a mi tocayo organizador, que él organiza ese cada año. Ah, muy bien. Pero tiene también relación con la raza del Festival de la Cerveza, que es el mismo día, a la misma hora, pero aquí en Monterrey. Excelente. Y así poco a poco, yo creo que, pues digo, ¿tú te acuerdas cómo empezó acá? O sea, era tocar y tocar y tocar y tocar. Y hoy la verdad es que ya puedes subir un tuit, puedes subir algo al Face y le metes $1,000 y llegas a 350 mil personas. Sí, ¿verdad? Claro. Entonces, hay que hacer las dos cosas, tocar para masificar la propuesta y dos, también bien pendiente en redes sociales, tienes que estar a todo. Mira, tu baterista ya subió 4 Insta Stories en lo que tú estabas taqueando. ¿Dónde están las redes sociales de Borrasca? ¿Cuáles son? ¿Quién las tiene? ¿Cuáles son? Ok, nos encuentran en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube, todo es @borrascaoficial. Borrasca con doble R y C, ¿verdad? No, ajá, es con K. Es con C, Borrasca. Okay. ¿Y Borrasca qué quiere decir? ¿Qué es la condición climática que cae sobre tu cuerpo es de una mega guarapeta? Así es, una tormenta de sabor. La tormenta de la fiesta. Creo que lo definiste bastante bien. Ah, ok. O sea, la Borrasca es la mega ultra fiesta, guachipichay, parranda, tertulia, piñata. Así es. Con donde hubo cantidades masivas de alcohol. Esa es la Borrasca. Okay. Demasiado. Entonces, Borrasca Oficial. Borrasca Oficial. Invítalos a que vean las redes, por favor. Ok. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Borrasca Oficial. Y también ahí en Tinder y esas cosas también de repente, ¿eh? Oigan, tengo dos playeras de Borrasca. Sácalas, por favor, mi vocalista. Échame la mano. Dice Lola Galván, mucho éxito a Borrasca. Tocan muy bien. Saludos, Oscar Garzaguerra. Saidí Loera, y saludos a Irán Miranda. Cristian Saúl Hernández Escobedo. Mira, güey, qué bien toca esta banda. Muy bien. Muchas gracias. A ti, compadre. Vamos a regalar un par de playeras de Borrasca. Con una preguntita, ¿no? Sí, va. ¿En cuál banda estuve antes yo? Ah, pues ahorita lo dijiste. Va. Las primeras dos personas que digan en cuál banda estuvo mi compadre Joel, así de fácil, tocaron en Desvelados muchas veces. Tienen una rola que se toca inclusive ahorita hasta en bodas. Se van a llevar estas playeras de Borrasca, como Baby Doll están con madre. Si les quieres pedir para el antro también jalan. Dice Guillo Tobar, yo quiero una, Luis Carlos quiere una, por eso, nada más contesten. Hay que ¿cómo se llamaba la banda donde estaba mi compadre? Seidy Loera fue la primera, caos, excelente. Seidy Loera fue la primera ganadora, ya le di like. Seidy Loera, apúntenla. Seidy Loera. Seidy Loera, felicidades. Y el segundo ganador es... Ahora. Luis Carlos González, ahí está. Segundo ganador, Luis Carlos. Felicidades, Luis Carlos. Luis Carlos González y Seidy Loera son los ganadores. Muchas felicidades, se llevan las playeras de Borrasca. Los vamos a contactar vía Facebook. Se supone que Easy o Lisi, Isabel o Lisi, les van a mandar un mensajito directo para que pasen por las playas. Compadre, mucha suerte. Muchas gracias. Compadre, tocas muy bien la traca, güey. Muy bien. Compadre, ¿sobró una para mí o no? Sí, claro que sí. Es todo, trajimos regalito. A ver, no podía faltar. Ya pegaste. Y aparte es L, porque ya no soy 2XL, ¿eh? Compadre, muchas gracias. Muchas gracias, mucha suerte. No me le aflojen. Esperemos vernos pronto por aquí. En Spotify, Deezer, SoundCloud. Sí, todo está en todo. Las canciones que tocamos ahorita están en todas las plataformas digitales. Por ahí síganos. Y en Facebook, en Instagram, en YouTube, todo. Perfecto, muchísimas gracias. Se pueden quedar a seguir taqueando en lo que se prepara la siguiente banda. Por lo pronto, nuestro experto en el cine, mi compadre amigo Jacinto Vázquez, fue a la Premier Mundial de Hombres de Negro, parte 4. Ahora con Thor y Valkyria en los papeles principales. Muy chistosa está la película, vale la pena que la vean, pero aquí está la opinión de un experto. Yo estoy muy... muy canteado a la ciencia ficción. A mí me gustó mucho la película, ¿verdad? Tiene algunas cosas interesantes, pero el experto te va a decir. Jacinto, adelante. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jacinto Vázquez y esto es Desvelado Cine.
Tengo que comenzar a hablarte acerca de la película de Hombres de Negro. Y lo primero que te quiero decir, la primera imagen que quiero que te lleves de esta recomendación es que realmente me gustó la película. Me agradó mucho lo nuevo que hicieron en este proyecto, dejando un poco atrás aquello que nos presentaron en las primeras tres partes, en la primera trilogía, porque posiblemente haya más acerca de esta cinta. Quedó atrás el papel del agente J y del agente K. ¿Esto qué quiere decir? No vamos a ver ni a Tommy Lee Jones, ni vamos a ver a Will Smith, ni mucho menos a Josh Brolin. Ahora hay un nuevo grupo de actores que van a estar presentes en esta nueva saga, donde para empezar tenemos a la agente M, que es interpretada por Tessa Thompson. Después está Chris Hemsworth, el cual nos trae el papel del agente H. Y por último también tenemos a Liam Neeson, el cual nos va a representar a la agente High T, Super T. Ahora se han vuelto internacionales y van a estar presentes, por ejemplo, en Londres y en París. Otros aspectos que te pueden interesar para lanzarte a ver esta película es que cuenta con la genial música de Danny Elfman. Y el director de la primera trilogía de estas primeras tres películas ahora está fungiendo como productor en este proyecto. Últimamente a Hollywood le ha dado por traernos el concepto del poder femenino y eso está bien. Me han preguntado que qué opino que ahora los roles de diferentes personajes que anteriormente habían sido interpretados por hombres sean ahora interpretados por mujeres y mujeres muy poderosas. Y yo digo que hay que darle la oportunidad a todos y el resultado se va a ver en pantalla. Ustedes van a poder disfrutar esta nueva saga que se está creando sobre los personajes de Hombres de Negro. Y ustedes ya lo saben, si quieren saber más información acerca de esta película, tenemos un review más extenso. Y además te voy a estar hablando de los otros estrenos que están apareciendo esta semana ya en cartelera. Recuerden visitarme en las redes sociales, @soloencinesmx. Esta fue una producción de Arturo Faz, mi nombre es Jacinto Vázquez y nosotros, por supuesto, que nos vemos en el cine. Muchas gracias, Jacinto. Agente H de hombre, agente M de mujer. Thor y Valkyria y por supuesto Qui-Gon Jinn, el gran Liam Neeson con los Hombres de Negro a nivel internacional. El Hombre de Negro, aquí está mi Jorge, agente J, el hombre de los tacos. ¿Qué hay pedido de Uber? Claro, tres gringas para pedido de Uber. ¿Qué lleva la gringa, Papa Roach? Gringas en tortilla de harina. Ajá. Guíame por el camino del bien y la salvación. Tres tortillas de harina. Tres tortillas de harina. Ok. Queso. Retearto queso. Bastante queso. Ok. Y carne de trompo. Eso es lo que lleva la gringa, nada más, trompo, nada, no lleva ni aguacate ni nada. No, no, aguacate no. Oye, y aparte aquí en Tacos de Julio puedes pedir a domicilio por Uber y por Rappi, ¿no? Por Rappi también, sí. Perfecto. ¿Hasta qué horas hay servicio de domicilio en Tacos de Julio? De lunes a jueves a las 2 de la mañana, en Rappi y Uber. Okay. Los fines de semana, viernes y sábado hasta las 5 de la mañana. Oye, excelente. Imagínate, quiero unos tacos a las 4 de la mañana y me los llevan a domicilio. Aparte, si tú vas a tener una fiesta, piñata, tertulia, huachipichay, reunión, martesitos, juevesitos, te vas a juntar a ver el Monday Night o whatever, lo que venga, ¿por qué no pedir un trompo? Y ahí te preparan, te llevan el trompo, te llevan la carne de res también, te llevan el aguacate, te llevan los frijoles, te llevan todo para hacer un banquete desde que 40, 50 personas es el mínimo. Sí, el mínimo de 40. De 40 personas y hasta los que quieran. Hasta los mil, los que caigan. Es todo, compadre. Muy bien, pues ahí están ya. Mi comadre las está empaquetando para que se vayan de volada por Uber. Tú también marca al 8338-6300. Te voy a repetir el teléfono, 8338-6300. Tacos de Julio para que pidas a domicilio y también para que pidas, por supuesto, el banquete. Te lo llevan hasta tu casa. Jorge generalmente está ocupado aquí en la sucursal de Valle. Pero hay raza buena, ¿no? Sí, no, y voy yo o aquí mi compañero. Somos los dos que nos aventamos. Ya está. ¿Tú cómo te llamas, compadre? Jorge igual también. ¡Ah, los dos Jorges! Muy sí, bien. Sí. Jorge Trompo y Jorge Bistec. Así es. Ya está. Y Jorge Empaquetar. No, no te creas. Señoras y señores, tenemos más música. Ya está aquí una banda que su nombre en inglés es The LA Comes. Los Ángeles Vienen. O, si lo traduces literal, nada más acuérdate que la H es muda. Señoras y señores, tenemos música. Aquí en vivo desde los Tacos de Julio, en el Centrito Valle, The LA Comes están en la casa. Adelante. Yeah. The LA Comes en Tacos el Julio. Esto es mil. We'll be right back.
boy from Nazrun Kuda. Let's take this precious time to breathe. She's waiting for a while, holding bully clovers. This ain't no talk, poppers and beers. They'll say it's 24, but gotta look up a sin. I'll put 25 about in shell. My innocent little fucker. I wanna put the world down at your feet. You give me an icon bomb. As long as I can taste those simple lips. Raising in the shadows, living on the edge of a murder scene. On every corner we hide a secret loba. Pray every single day for adrenaline. Now while your sweaty bullets coming, shout the pain. You know that ignorance is bliss. My innocent little fucker. Wanna put the world down at your feet. You give me an action bar. As long as I can taste so simple guitar. Till you keep it safe and sound. My innocent little fucker. Just keep it plain and simple. You know you want it. You know you want it. You know you want it. Down. Muchas gracias. Muy bien, bien rápido. Rapidísimo, quiero enviar saludos bien rápido a Lola Galván, besos al Nanis, Bravo Borrasca, saludos desde el Tobis, el del acordeón, tocó muy bien, dice Marta, saludos Daniel Tobar, saludos a la Borrasca, saludos a Luis Carlos, Fer York nos está viendo, José Emilio Fuentes, saludos al Fer, Jonathan Leonardo Manzanares, yeah, qué bien toca, The LA Comes, y saludos a Raúl Chapa que nos está viendo. Señores, señores, más música, The LA Comes está en la casa. Down.
Venga con esos aplausos en el público. ¡Chasia! Me los entrevisto bien rápido, muy bien. En el bajo, Daniel Ávila. Muy bien, déjame, voy a la traca. Párate, compadre, porque no ha salido en toda la noche ninguno de los tres camarógrafos, les has valido madre. No ha salido el camarógrafo acá, tómenmelo al baterista, el traco. Josué, en la bataca. Primera voz del grupo que le puso el nombre, ¿no? Fer Morales. ¿Y en la guitarra? Alex Sosa. Excelente. Muy bien. ¿Qué rola sigue, mi Fer? Vamos a tocar una cancioncita en español ahora. Esto se llama Maldita Realidad. Excelente. Esta rola y luego los espero para taquear. ¿Qué les pido? Lo que quieras. Nosotros sí. Le entramos a todo también. Ya está. Señores, señores. D. Los Angeles DL.A.coms están en la casa. DL Coms en Desvelados.
Seguimos transmitiendo en vivo desde Los Tacos de Julio. Ya estamos a punto de cerrar. Gracias a todos nuestros amigos de entumundo.mx y Solo en tu Mundo, la aplicación. Muchas gracias por estar viendo su programa de Desvelados. Estamos con DLA Combs. Fer, ¿quién empezó la banda? Mira, la verdad es que fue una mezcla aquí. Mi primo Sergio, que es el guitarrista, otro integrante que era baterista en su momento, y yo empezamos aquí con este proyecto, ¿no? ¿Por qué empezar una banda así, mi Sergio? Sabes que como que es todo lo que traíamos de background musical, ya después de varias bandas, de tocar ska, rock, pop, lo que sea, pues dijimos, oye, vamos a hacer algo que nos gusta. Traemos Motley Crue, Ozzy Osbourne, Black Sabbath, todo ese tema. Pero luego nos inclinamos más hacia bandas de Los Ángeles, ¿no? Al glam, 80s, Red Hot Chili Peppers. Toda esa onda. Lo quisimos meter, salió de juego, como el nombre. Y pues bueno, aquí estamos. Muy bien. Los Ángeles viene a Monterrey, así debe ser. ¿Cómo entraste, mi traco? ¿Cuál es tu nombre? Perdóname. Josué. Josué, ¿tú cómo entraste a la batería? Mira, curiosamente, yo estaba en un grupo que, a lo mejor te acuerdas, Gato de Troya. Sí, cómo no. Entonces, yo invité a Dani y luego Dani trajo a Checo. Entonces, de repente nos dijeron, oye, se salió el baterista, ¿le entras? Y dije, bueno, va. O sea, una experiencia totalmente diferente porque ya tenía mucho tiempo tocando ska y llego acá y es otro feeling. ¿Otro ritmo? Claro. Sí, sí, entonces, pues aquí andamos ya como 3 años más o menos. Era mi siguiente pregunta, Dani, ¿cuánto tiempo tiene la banda? La banda tiene 5 años más o menos. Okay. Y hemos estado en varios lugares aquí en Monterrey. Ahorita acabamos de terminar nuestro disco, Los Greatest Hits. Nada más los conocemos nosotros, pero son nuestros éxitos. Para que los vean, los escuchen más que nada en Spotify, en Deezer, en todas las plataformas. Dame el nombre de cómo están en las redes sociales. Todas nuestras redes sociales es DLA Combs MX. ¿Pero tienes con puntos? O sea, no, THELACOMES. Ok, como si la H fuera muda también, así. Sí, te la comes, así, sí. Tal cual. DLA Combs, así, en todas las redes sociales. En todas, Instagram. Oye, Twitter. Es que hoy en día es bien difícil encontrar un nombre que esté libre, Twitter, Facebook, sí, Instagram, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, definitivo. Es. Muy bien, para que lo busquen en Spotify también. Estamos también en Spotify, como lo mencionó aquí Dani, pues ahí tenemos nuestro primer disco, pues todas las rolitas que hemos tocado ahorita, ahí las van a encontrar. Dense la vuelta, si les gusta, pues ya saben, aquí estamos, ¿no? Y aquí seguimos y aquí vamos a seguir. Muy buena voz, Fer. ¿Dónde tú cantabas antes? La verdad es que... La regadera. Exactamente. Este es mi primer grupo. Yo soy cantante ahí de Closet, como quien dice, ¿no? He cantado pues toda mi vida, pero pues esta es la primera experiencia así como tal y pues aquí estamos, ¿no? Muy bien, pues los felicito, señores. Antes de que se me acaben los tacos y no se enfríen, una rolita más, ¿con cuál vamos a cerrar? California Chrome, perfecto. Toquen esa rola y nos venimos a taquear. Gracias, ¿eh? Gracias. Órale. Señores y señores, DLA Combs, búscalo en sus redes sociales, en todas las plataformas. Y quiero nuevamente recordarle a los ganadores que se ganaron las playeras de Borrasca y los boletos para el Pizza and Beer Fest del sábado. Bien pendientes porque Isabel o Lizzie los van a contactar por Facebook, mensaje directo, para decirles cuándo y dónde tienen que pasar por los boletos, ¿ok? Por lo pronto, antes, en lo que se prepara el grupo y me digan que ya están listos, te recuerdo que este viernes 14, es decir, mañana, las princesas del metal, las regias de la buena música, las hermanas del buen rock, The Warning, van a estar presentando su nuevo álbum, Queen of the Murder Scene, en el Foro Didi, va a estar muy bueno. Y quiero agradecer a los amigos de Cian, qué buen reportaje se aventaron de la avanzada regia, muy padre todas las entrevistas, muy bien hechas las tomas, muy bien el sonido, muy bien la edición. Creo que se quedó un poquito corto, búsquenlo aquí mismo en Desvelados, pueden encontrar precisamente ese reportaje de la avanzada regia. Bastante bien hecho, los felicito. Creo que le faltaron 10 minutos para concluir algunas ideas, pero me gustó, bien hecho. Sábado 15 de junio, Pizza and Beer Fest aquí en Monterrey. Confires, Verbena Popular, Fónica, Mezcalina, Carlos Garza, Santos, Primo Band, Cangrejo, Diluno y muchos más. La Verbena Popular cumple 20 años, el 3 de agosto vamos a ser mega pachangón en la escena. Sábado 15 de junio, Festival de la Cerveza en Saltillo, ahí voy a estar conduciendo. Genitalica, Big Javi, Los Tenampa, Cabrito Budú, Los Quehaceres de Mamá, Becerros, Atlético Carnaval, La Cumbancha, Bambú, Espantosas X, Mover, Load Country y muchos más. Ahí voy a estar en los terrenos de la feria. Y luego el sábado 22 viene La Machaca, no se lo van a perder, va a estar buenísimo La Machaca con Gwen Stefani, Jaguares, Ángeles Azules, Alejandra Guzmán, Cártel de Santa, Cultura Profética, desde España, nuestros amigos que tocaron en Radio Desvelados y en Desvelados Televisión Escape.
Mago de Oz, Jumbo, Chetes, Genitalica. Esto va a ser en el Parque Fundidora el 22 de junio. Va a estar muy bueno. Y el sábado 6 de julio, el Zapal con Café Tacuba, Moderato, La Leyenda Avanzada Sinfónica, Enjambres y de Arta. Esto es en Saltillo. Va a estar muy bueno. No se lo van a perder. Los Estrambóticos también. Entonces, hay muy buenos eventos, bien pendientes de Desvelados y de todas las redes, porque aquí lo estamos poniendo. ¿Listos? Señoras y señores, para cerrar el programa, los dejamos con la rola de GLA Comes, que se llama California Chrome. Adelante. Somos DLA Comes. Agradecemos aquí a Desvelados, Tacos El Julio, por recibirnos esta noche. Espero que les haya gustado también a la banda que estuvo con nosotros. Bien rápido, quiero hacer los partícipes de esta ceremonia. Ricardo, ven para acá. Todo el staff, se me olvidó ahorita que estábamos en la mesa, todos los del staff de Desvelados, familiares y amigos. Ricardo, ven para acá. Todos los que cumplen años, todos los que cumplen años, les hacemos una pachanga especial a Ricardo. Obviamente a todos nos gusta lo dulce, entonces nosotros cuando cumplimos años, pues obviamente nos dan pastel, pero a Ricardo lo que le encanta es el table. Entonces, ¡Andrómeda, baila! ¡Así! ¿Y tú qué volteas, güey? ¿Hasta crees, güey? No hay presupuesto, ¿no estás viendo? Aquí te tenemos un pastel, compadre. ¿Qué volteaste? A ver si... Muchas felicidades. Es un pastel chiquito, es un pastel chiquito. Está bien, pero muchas felicidades, compadre. Sí, no, muchas gracias. Muchas felicidades. Un quequito, compadre. No queremos mancharte la máscara de aguacate que te pusiste hace rato, entonces... Tú solito, sacrifícate, por favor. Sacrifícate. Se le cayó el betún. Agarra otro, agarra otro. Falta de confianza.
Feliz cumpleaños, Richard. No, ya está, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Si no se duerman, siempre sigan viendo. Gracias, buenas noches.